Our next presenter is, our next presentation, our next person is Maria Werlau, and she's going to do a presentation of Truth, Memory, and Justice to a Free Cuba. Verdad, Memoria, y Justicia hacia una Cuba Libre. Entonces, and by the way, afterwards, if you have questions, please come to the microphone. Si tienen preguntas después, necesitamos que las preguntas sean con el micrófono porque nos han dicho que no está saliendo, las preguntas no se oyen y no salen en el video. Nos han dicho. Así que, por favor. Okay. And without further ado, María Werlau. Hola, hola, ¿se oye? Sí. ¿Esto es español o inglés? We've had 50-50. No. You can do Spanglish if you want. We've had half. No, traje una presentación en español que yo he dado sobre qué es justicia transicional. Pero me pregunto, es un poco académica, dura como 20 minutos, a lo mejor no es lo más apto para este evento. Podríamos seguir con ese tema si quieren, les puedo hablar de eso, pero yo creo que prefiero contarles un poco sobre lo que hace Archivo Cuba y cómo empieza este proyecto, que justamente empieza enfocado en el tema de verdad, memoria y justicia, para construir, ojalá, una memoria histórica que trágicamente seguimos construyendo hasta el día de hoy, que es tratar de documentar el costo en vidas de la Revolución Cubana. Y así empieza Archivo Cuba, oficialmente en el año 2001, con mi querido amigo y colega Armando Lago. Estaba mi madre también en la junta directiva inicial y un profesor, Juan Carlos Espinosa, también un colega nuestro de la Asociación de Estudios para la Economía Cubana. Yo venía de vivir en Chile 7 años durante el régimen de Pinochet, la dictadura militar. Viví el proceso de transición y los primeros 3 años de democracia por parte de lo que llamaron la Concertación. Hice mi maestría en la Universidad de Chile y aprendí mucho del proceso chileno, me impactó mucho y siempre decía cómo es posible que el mundo se solidarice con los chilenos, con las víctimas y no conozcan a los cubanos. Entonces, cuando regresé a vivir a los Estados Unidos, estaba en el área de Nueva York, donde yo viví muchos años después, comencé a hablar, reconectar con gente que estaba en el liderazgo del exilio y la construcción de la memoria histórica, los derechos humanos, porque yo había estudiado mi universidad en Georgetown University en Washington, D.C., y ahí había conocido a Elena Mederos, que fue mi gran mentora, y tuvo mucho impacto en mi vida. Elena fue ministro de lo social en el primer gabinete del gobierno revolucionario en Cuba. Ella había sido directora del Liceo de Mujeres. Y enseguida, bueno, como saben ustedes bien, la historia del primer gabinete duró muy poco tiempo porque la democracia fue más bien una idea que se manipuló para traicionar la Revolución Cubana, que lo que buscaba era la restauración de la Constitución del 40, democracia, elecciones libres y demás. Y Elena fundó, Elena salió de Cuba, se asiló, trabajó en Naciones Unidas y ya estaba picando los 70 y pico de años cuando fundó Of Human Rights, que fue el primer organización de derechos humanos, por lo menos que trabajaba en inglés. Y yo fui a estudiar a Georgetown y, bueno, habíamos un grupito de estudiantes de herencia cubana o que habíamos nacido en Cuba, habíamos salido de niños o cuyos padres eran cubanos y teníamos el Cuban Studies, Cuban Students Association de Georgetown. Y entonces, en aquel entonces, por supuesto, no había internet y Elena nos llamaba para ir a mandar los boletines y llenar los sobres y nos cogimos un especial cariño y yo la miraba y decía, quisiera aprender de esta mujer tan valiosa y todo su compromiso con Cuba y esa serenidad que ella siempre tenía.
para tratar el tema de Cuba y llevarlo a un mundo que lo desconocía en el norte, ¿no? Estábamos en Washington, en los Estados Unidos, en otra época. Elena tenía un sobrino que era preso político, afortunadamente salió con los años. Pero bueno, les hago toda esta historia para que vean cómo, digamos, comienza Archivo Cuba, comienza con esa inspiración. Armando Lago, por su cuenta, era un economista entrenado en Harvard, había sido profesor, tenía su consultoría, él era experto en econometría, era brillante, tremenda persona, comiquísimo y también con un compromiso muy grande con la libertad de Cuba. Y él había escrito en su momento con un coautor propiciado por Freedom House cuando estaba Frank Carlson allí, el libro sobre el abuso de la psiquiatría en Cuba, que fue en inglés y que tuvo un impacto importante en el mundo académico de aquel entonces. Entonces, Armando, desgraciadamente, y después fue presidente de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, y ahí es que nos conocimos, ¿no? Cuando yo llegué de Chile y me retorné, digamos, al tema cubano, y nos hicimos buenos amigos, y desafortunadamente Armando le dio un derrame cerebral, le dieron dos derrames cerebral, se quedó medio paralítico de un lado de su cuerpo, tuvo que vender su compañía, y Ricardo Bofill, que supongo que ustedes saben quién era Ricardo, que fue, vamos a decir, el padre del movimiento de los derechos humanos dentro de la isla, ex profesor de marxismo, preso político en Cuba, ya estaba aquí y él le dijo, ¿por qué no te pones a contabilizar el costo en vidas de la revolución? Y Armando, usando un Word document, o sea, un sistema muy primitivo, empezó a recopilar información y con un dedo escribía en la computadora y empezó a hacer este trabajo que fue monumental. Él estaba totalmente entregado a esto. Y ahí es que yo le dije, bueno, tenemos un partner, porque yo venía con la idea de convencer a la gente de enfocar en las víctimas para contarle al mundo la tragedia cubana en torno a las historias de las personas que sufrían las peores vejaciones y abusos. Así empieza nuestro proyecto. Entonces, finalmente, Armando seguía con su libro y él, como era economista, lo que le importaba era los números y, bueno, le importaban muchas cosas, pero él estaba muy enfocado en los números y yo sentía que esto tenía que tener otras dimensiones para relatar las historias, para recopilarlos, para trabajar en inglés, para hacer, ahí surge el internet, contratamos la primer base de datos. Todo este trabajo era voluntario. Casi todo sigue siendo voluntario, porque así son las cosas, pero con mucha pasión de parte de los que lo comenzamos. Armando falleció en el 2008, mi mamá también a los dos meses, que eran los principales compañeros míos en este proyecto. Juan Carlos Espinosa se frustró y decidió el tema de Cuba era demasiado. No lo culpo porque es fuerte este tema y más documentar muertes y estar constantemente en contacto con estas historias, muchas de las cuales se desconocen, ¿no? Y bueno, Armando, nosotros empezar a trabajar con el Memorial Cubano, que empezó a hacer unos encuentros en el Parque de FIU, y nosotros les pasamos las listas iniciales. Ellos nos permitieron poner una mesa y recopilar testimonios, que fue muy importante, porque Armando usaba fuentes secundarias principalmente. No tenía la capacidad de estar entrevistando gente, no teníamos la proyección, etcétera. Y a medida que fuimos teniendo acceso a la comunidad y testimonios, se fueron purgando las listas. Ese proceso continúa diariamente. Nosotros estamos diariamente recolectando información. Desafortunadamente, todavía aparecen casos nuevos de fusilados de los 60 que no teníamos. Casi nunca, pero aparecen. Y seguramente faltan, ¿no? Este es un esfuerzo que es como un esfuerzo de hormiga que poco a poco vamos documentando. Cuando elaboramos bases de datos electrónicas, pudimos con el tiempo empezar a darnos cuenta que las listas originales eran copias de las mismas listas, por lo tanto los errores se multiplicaban,
Y había personas en las bases de datos que estaban 5 veces, que porque estaban con un nombre distinto, estaban con el segundo nombre, el primer nombre estaba mal, se reportó, por las razones que fuera, por la fecha, etcétera. Y todavía a veces nos topamos duplicados en las listas iniciales. Y yo los invito a entrar al sitio de Archivo Cuba. Si ustedes van a archivocuba.org, van a ver que hay 3 proyectos. El primero es este, con que iniciamos Verdad y Memoria. Ahí está la base de datos. Toda la información es pública. Si usted puede acceder a todos los casos uno por uno, cada caso tiene una serie de información estándar: nombre, edad, fecha de nacimiento, dónde murió, de qué murió. Hay clasificaciones, ¿no? Hay que clasificar el tipo de muerte, hay que clasificar quién es el que causó la muerte, etcétera. Pero la mayoría es data que se pone como se encuentra. Y encontramos un sistema, que esto se lo debemos a Armando, donde se pone las fuentes de información, de donde sale toda esa información, y los conflictos en la evidencia. Hay casos que tienen un párrafo de este tamaño, de los conflictos de evidencia, para que ustedes entiendan lo difícil que es esta labor de documentación. Todavía, por ejemplo, nos topamos casos de presos conocidos que murieron en prisión, donde hay conflictos de evidencia bastante importantes sobre la cárcel donde murió, etcétera. Y no tenemos una fuente primaria, porque nosotros no tenemos el personal para ir a tocarle la puerta a la gente y caerle atrás. Y no crean que es fácil. Hay mucha gente que sí, que responde muy bien, y cada caso demora horas trabajarlo, ¿no? Y nos dan la información, nos dan los testimonios. Nos hemos topado muy pocas veces que las personas no quieren dar la información. Casi todo el mundo colabora. Tenemos un estándar de confidencialidad muy alto, donde nosotros tenemos la información de quién nos da la fuente, cuál es el contacto de la persona, dónde vive, cuál es el email, el teléfono, pero eso no es público. Se reporta testimonio de un familiar, testimonio de un primo, testimonio de un vecino. Y eso es lo que ustedes van a ver. Es un trabajo hermoso, pero muy desgastante. Sin embargo, sumamente necesario. Cuando yo me empiezo a deprimir con el tema de Cuba, porque siento que no avanzamos, que se aleja la libertad de Cuba, que estamos en esta lucha tantos años y a diario nos ponemos en contacto con las vejaciones, los abusos del régimen, digo, me entra un caso o llamo a un familiar, mire, necesitamos su testimonio, porque eso inspira este trabajo. Hay que seguir, aunque quede un caso por una persona, una víctima, porque se reconozca, se haga justicia y que ojalá eso sirva para evitar más muertes, vale la pena, vale la pena. Ese proyecto de Verdad y Memoria, nosotros hacemos reportes de todo tipo, hemos ido a muchísimas instancias internacionales, trabajamos en distintos países, se trabaja, casi siempre se privilegia el inglés, porque falta mucha información sobre el tema de Cuba en inglés. Cuando tenemos recursos, pues se traduce al español. Si entran al website, se van a dar cuenta que hay muchos temas donde hay mucho en inglés y no hay en español, o viceversa, depende del tema. En el año 2009, yo fui a... me pidieron que fuera la discussant, la comentarista de un trabajo académico en una conferencia sobre Venezuela. Pues yo tengo mi, vamos a decir, mi sombrero académico, eso es lo que a mí más me gusta, el mundo académico. Quizás cada persona tiene las cosas que más afines encuentra. A mí me encanta el mundo académico y la economía, y cómo entender el tema de cubano de distintas perspectivas. Y entonces yo era miembro de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana y participaba mucho de eso. Para esa conferencia me pidieron que discutiera un trabajo sobre Venezuela. Y ahí, buscando las estadísticas, me doy cuenta que los servicios de exportación se habían convertido en el año 2005 en la principal fuente de ingresos de Cuba. Esto provenía principalmente de la brigada médica y de los trabajadores sociales y otros que mandó Cuba a Venezuela a exportar el modelo cubano a Venezuela y, por lo tanto, a la región. Y entonces comencé a investigar este tema, a entrevistar médicos. Yo había tenido la suerte en el año 2000, yo iba mucho a Washington en aquel entonces,
de estar con dos médicos que habían escapado de la misión de Zimbabue y casi fueron secuestrados, los llevaron al Congreso, hicieron una vista en el Congreso. Yo tuve la oportunidad de participar en eso y hablar con ellos mucho. Conocía lo de las misiones médicas, pero las misiones médicas en realidad eran limitadas en número y efecto porque no había llegado Chávez a la película. Cuando Fidel Castro le vende el tema a Chávez, porque en realidad es una fórmula brillante para sus maquiavélicos intereses, lo es. Pues Chávez lo transporta a Venezuela, y a Venezuela oficialmente en aquel entonces se calcula que había como 20.000 trabajadores médicos. Ellos dan distintas cifras y bueno, eso está en todos nuestros trabajos, ¿no? Bueno, ahí empecé a estudiar el tema, a publicar, y el primer trabajo lo publiqué en la asociación, en ASCII, al año siguiente, en el año 2010. Me dediqué ese año a entrevistar médicos, a recopilar información, y como yo había estudiado Derecho Internacional, me di cuenta que eso era tráfico de personas. Así es el Derecho Internacional. Y publiqué el primer trabajo en el 2010 en inglés sobre la misión de Venezuela. Al año siguiente seguí con la misión de Haití, y así seguimos con este tema, dándole muy fuerte porque el valor estratégico era muy importante. Porque las misiones médicas no solo son la principal fuente oficial de ingresos de Cuba, hoy día son las remesas y la ayuda material de la diáspora. Pero por muchos años, especialmente cuando el gobierno chavista estaba en su apogeo, eran miles de millones, y lo que reporta Cuba en su momento llegó a ser como 10.000 millones de dólares al año. 10 billion, mucha plata. Hoy día ha bajado mucho porque Venezuela paga menos por trabajador. Pero entonces Cuba vio la importancia que tiene esta fórmula, no solo para generar ingresos necesarios para una economía que cada vez está peor y que es parásita, ¿no?, sino porque es una forma de influir en la política internacional muy importante. Es un elemento que, si se empaqueta bien, tiene un valor propagandístico enorme, y ellos han invertido mucho dinero en eso. O sea, hay académicos en Canadá, en Gran Bretaña, en Nueva Zelanda, en India, etcétera, que se dedican a promover esto. En Estados Unidos hay una organización en California que se llama MEDIC. No me acuerdo qué es, Medical Education, qué sé yo, MEDICCuba.org. Si entran, la van a ver, que tiene un presupuesto multimillonario. Solamente The Atlantic Philanthropies le dio 17 millones de dólares. Su única misión es promover el sistema de salud cubano en los Estados Unidos y promover las misiones médicas en el mundo. At The Atlantic Philanthropies. Sí, estamos sacando un trabajo donde yo... no cito, pero si les interesa, les puedo pasar el informe. El informe sobre eso está publicado en el internet. Y lo escribió una conocida agente de influencia de Cuba, Julie Fine-Silver, que se ha dedicado a trabajar este tema por muchos años. Igual John Kirk en Canadá. Hay varios académicos, son conocidos, bueno, por lo menos yo los conozco bien. Pero se dedican a esto, llevan viajes de profesionales médicos de Estados Unidos a Cuba, le enseñan las instalaciones médicas de show, y tienen un negocio con esto tremendo de propaganda. Incluso hay resoluciones de cámaras legislativas de California y de otros estados pidiendo que se copie el modelo cubano en Estados Unidos. Tienen documentales, tienen un journal, es increíble el trabajo que hacen. Además, trabajan con la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Es constante la incidencia. La propaganda en el tema médico es la principal. O sea, esto tiene un valor propagandístico gigantesco para legitimar al régimen, para crear una impresión falsa, para generar simpatías. Entonces, a cada país que mandan una misión médica, porque estas misiones las pueden controlar, ellos ordenan quién va, qué van a hacer, los mandan a lugares remotos, peligrosos, donde los médicos locales no quieren ir, o por lo menos si no les pagan más, etcétera. Entonces, es muy estratégico. Cuba tiene misiones hoy día en más de 70 países. O sea, Cuba
probablemente es el país que más se ha aprovechado de la pandemia como oportunidad de negocio. Y bueno, podría hablar muchísimo, pero les cuento todo esto porque así se genera el segundo proyecto de Archivo Cuba, que decidimos dedicar más y más esfuerzos a esto porque era tan importante y no había conocimiento. O sea, nosotros tratamos de entrar a temas que añaden valor para aportar y publicarlos para que todo el que quiera adelantar la lucha esta por los derechos humanos la pueda utilizar. De hecho, dependemos de eso porque somos una miniatura que no tenemos el personal para estar en el marketing de esta situación, que es importante llevarla. Con el tiempo el trabajo se ha ido conociendo y bueno, antes de llegar al final les cuento que tercer proyecto de Archivo Cuba, que es también construir la memoria, ¿no? La memoria de cómo Cuba ha intervenido en el mundo desde que Fidel Castro llega al poder en el enero del 59. Y comenzó todo con una conversación que yo tuve con el que fue alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, en Nueva York, que me lo encontré con Diego Arria, que fue el embajador a Naciones Unidas. Y yo había conocido a Diego, pero no a Ledezma, y le dije, esto fue 2018, porque ustedes no destacan más la influencia de Cuba, porque eso todo el mundo la conocía anecdóticamente, ¿no? Los cubanos estaban en todos lados. Sí, es que estábamos, o sea, lidiando con el día a día de los problemas, las tragedias, los abusos. No estaban dedicados a eso. Yo les dije, dame unas semanas que yo te voy a mandar, como yo había hecho el trabajo de Venezuela, yo te voy a mandar algunas estadísticas, y yo tengo muchos archivos donde metí información. Bueno, esto terminó en un libro. Comencé a armar la película para mandársela a Antonio, dije, espérate, no había bibliografía ni en inglés ni en español, casi muchos artículos periodísticos, informes muy buenos, trabajo periodístico investigativo muy bueno sobre Venezuela en español, algo en inglés, pero no había una película general, y yo misma comencé este trabajo, esta investigación, haciéndome el interrogante, a ver, ¿cuán grande es la intervención de Cuba? ¿Cuán significativa es? Y el título fue cambiando a medida que me fui dando cuenta y armando la película. El libro está en Amazon, está publicado en inglés y en español, se llama La intervención de Cuba en Venezuela, una ocupación asimétrica con implicaciones globales. Y por eso es que fundamos nuestro tercer proyecto, que es sobre las intervenciones internacionales de Cuba, que yo me he dedicado a estudiar con los años, ¿no? Comienzan desde que Fidel Castro llega a la presidencia, 15 días después que Fidel Castro llega a La Habana, está en Caracas, proponiéndole a Rómulo Betancourt, que iba a asumir la presidencia, que comenzaran la lucha para expandir la revolución a Latinoamérica. Y bueno, es una historia que no tenemos tiempo de entrar, pero que es muy necesaria porque yo estoy convencida de lo que pasa en Latinoamérica hoy, está mucho más involucrado que en Cuba de lo que la gente piensa. Cuba ha desarrollado una tarea de inteligencia, de influencia, de propaganda, de injerencia sistemática con recursos multimillonarios, no solo en Latinoamérica, en el mundo. Y bueno, ustedes conocerán las intervenciones armadas de Cuba, que son las más conocidas, y algunas menos conocidas, ¿no? Porque en Siria, por ejemplo, se habla de la intervención de Cuba en la guerra de Yom Kippur, pero me acabo de leer un libro con un ex diplomático cubano que dice, no, estábamos allí mucho antes, en las Fuerzas Armadas Sirias, o sea, soldados militares cubanos. Que esto no da para 20 libros más. Ese libro es un comenzar de una cosa que necesitamos estudiar. Lo que está pasando en Colombia, en Chile, en México, en Bolivia, en Nicaragua, todo está relacionado. Entonces, Archivo Cuba no tiene muchos recursos para hacer marketing y difundir. Nosotros tenemos un website, les aconsejo que entren, tenemos una página de Facebook, una página de Twitter, tenemos una persona que, igual que yo, es casi voluntario todo su trabajo, que se dedica nada más que a la base de datos, a los casos, a poner las cosas en Facebook, y hacemos lo que se puede, pero nada más que en este año, en el 2022, tengo contabilizados, porque empezamos a llevar la cuenta, 80 y pico de pedidos de prensa internacional, de investigadores, de gobiernos, de información, porque para avanzar con este tema tenemos que confrontar un aparato gigantesco de parte de Cuba. No solo el diplomático, que es gigante para una isla pobre,
sino el de inteligencia, el de propaganda, que tiene unos tentáculos que yo describo un poco en mi libro, pero es impresionante. Entonces, a esa pequeña tarea nos dedicamos, contribuimos nuestro granito de arena, y por eso le di vuelta al tema, porque me parece que no tenemos algunos webinarios donde hemos hablado sobre el tema de la justicia transicional y qué es lo que requiere una transición una vez comienza, ¿no? Sobre eso solo quiero decirles que yo creo que hay personas con la intención de confundir de totalmente deliberada y en conciliación con el gobierno cubano, lo que llamaba Osvaldo Payá al cambio fraude, de decir que hay que hacer una transición con el gobierno existente. Eso es una aberración. Para que comience una transición, tiene que comenzar hacia una democracia, un sistema abierto y pluripartidista. Tiene que haber un cambio, un cese de los abusos, muy claro. Eso no existe ahí. Hoy día lo que tenemos que enfocar es cómo llegar a ese momento en Cuba. Cuando vemos cómo el régimen ha acabado con, por lo menos por ahora, la resistencia organizada, pero cómo esa resistencia en Cuba, que está en el corazón de los cubanos, aunque no lo digan, se puede fomentar, se puede coordinar estratégicamente para lograr el fin deseado, que es que los cubanos logren la libre determinación. Entonces, a eso nos dedicamos. Yo creo que voy a terminar aquí. Si quieren hacer preguntas, si quieren que profundice sobre algún otro tema. Y bueno, pues gracias por la oportunidad. Sí. Venga para acá, para el micrófono. Porque queremos las preguntas que salgan en... Sí. Gracias, María. Fenomenal. Muy interesante todo. Muchas gracias. Muchas gracias por la brillante, por la brillante exposición. Yo tengo una pregunta porque tú mencionas que para poder llevar a cabo todo el equipo, este equipo propagandístico que tiene el régimen totalitario comunista cubano, eso demanda mucho dinero. La pregunta es, ¿sabemos de dónde sale ese dinero? ¿Si han hecho los estudios? Porque if we follow the money, esa es mi pregunta. ¿Sabemos de dónde? ¿Quién está financiando? Sabemos lo del Foro de Sao Paulo, sabemos el narcotráfico en toda América Latina, lo que está sucediendo, China inclusive, y todo lo demás, pero sabemos esencialmente por casi 70 años, 63 años ya, quién ha estado financiando. Yo sé que han cambiado y todo lo demás, pero en este momento, ¿con qué se está financiando el trabajo que se está preparando, digamos, en contra de la no participación de Venezuela, Cuba y Nicaragua en la cumbre? Ellos están totalmente organizados para hacer una protesta masiva en Los Ángeles. ¿De dónde salen todos esos dineros? ¿Quién financia a toda esta gente? ¿O son como Ana Belén Montes, True Believers, que simplemente no cobran? Gracias. Mira, ese es un tema que da para un seminario completo, ¿no? Es un tema fascinante. Yo en el año 2005 publiqué un trabajo en inglés, se llama Fidel Castro Inc., A Global Conglomerate, porque a mí me llamaba la revista Forbes cuando estaba en Nueva York, ¿no? Ah, que querían calcular la fortuna de Fidel Castro, y nadie sabía, ni sabe nadie todavía cuánto dinero tienen los Castro. Yo creo que lo sabrán ellos nada más, la familia esa. Incluso yo creo que la familia de Fidel le dejaron con poco, y Raúl Castro absorbió el conglomerado Cimex dentro de Gaesa, el militar. Es un tema fascinante. Yo me puse a investigarlo y dije, me le voy a dedicar 2 semanas a esto porque añade valor, y le dediqué el verano entero. Entrevisté a muchísimos desertores, bueno, los que había, algunos ya han muerto, ¿no? Y han surgido otros que cuentan sobre los negocios turbios de la familia Castro desde los años 60.
O sea, eso comenzó muy pronto, el desvío de recursos a cuentas en paraísos fiscales, en Suiza y demás, y a medida que se les ha complicado, pues ellos han complicado más el manejo. Todos ustedes saben que en La Habana hoy día surgen hoteles de 5 estrellas y en Los Cayos, y de dónde sale este dinero, porque no cuadran las estadísticas. Imposible un estado totalitario como Cuba poder calcular eso. Ellos lo han planificado muy bien, y también lo cierto que es que los Castro han estado envueltos en actividades criminales de todo tipo. Yo he documentado en algunos de mis trabajos lo que es tráfico de droga. Hay muchísima información sobre eso, que comenzó, y de hecho los Castro fueron los que metieron a las guerrillas colombianas en el tráfico de drogas. Y a Venezuela, yo propongo, ¿no? Pero todo tipo de actividades de fabricación de productos de corrupción, incluso aquí en los Estados Unidos, la exportación de redes criminales que cometen fraude de Medicare, casas de marihuana, eso el Sun Sentinel sacó una serie hace unos años. Calcular eso, no tengo idea cómo se podría hacer. Después de ese trabajo, yo he hablado con varias personas de cómo investigar eso. Eso requiere mucho dinero, o requiere dinero, porque es una investigación muy difícil, porque las propiedades no están a nombre de las personas, no están a nombre de otros. No es fácil. Yo creo que el día de mañana sería muy importante ese tema, darle prioridad, porque, por ejemplo, en la antigua Alemania Oriental, la antigua Alemania comunista, los dineros que se pudieron salvar de los negocios impropios de la Stasi fueron los que financiaron la comisión que existe para el estudio de los archivos, para educar a la sociedad sobre la memoria histórica y demás. Y eso sería muy bonito hacerlo. Pero Cuba, con Venezuela, con Bolivia, con Nicaragua, ha tejido una red criminal en la región, que además tiene aliados en los carteles de drogas, en otros estados como Irán, como Rusia, como China. Entonces, es imposible calcular el monto, como tampoco es posible hacerlo con Venezuela, porque a mí me han preguntado, bueno, Venezuela es un país con riquezas, Cuba no. ¿No? Pero de eso es que están viviendo, ¿no? Es una mafia. Si se ve desde ese punto de vista, lo que hay en Cuba es una mafia en el poder. Y así es que operan. Una pausa de 2 minutos. Gracias, María. Quiero decirle una cosa que olvidé. Que cuando el proyecto Archivo Cuba comienza a documentar muertes y desapariciones el 10 de marzo del 52 con el golpe de Estado de Batista. Hicimos un estudio que duramos años burgando y tratando de buscar el costo en vidas del periodo de Batista. Está en el internet. El resultado también es un resultado que no podemos decir que es completo, es parcial, porque hay muchas cosas que no se han descubierto, igual que los números que nosotros podemos dar sobre el régimen de Castro, viceversa, y están víctimas por todos lados. Son los documentados, ¿no? El costo en vida de este régimen, yo creo que habría que multiplicarlo muchas veces, no solo dentro de Cuba, sino fuera, en la influencia que ha tenido en otros estados. Así que gracias. Bueno, bienvenidos a los que acaban de entrar. Ahora, la próxima presentación, ustedes conocen y saben quién es el papá de ella. Es un honor presentar a Rosa María Payá. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, trata de pegarte lo más que pueda. Simplemente por lo que es que lo estamos grabando en el internet y tiene el audio
tiene que estar un poquito más. Sí, es que yo tiendo a hablar con las manos y no quiero golpear en mi cabeza. Okay. Puede ser peor. Ok, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme. Voy a intentar darles algunas pinceladas de lo que yo creo es relevante en este momento en la situación de Cuba y también contarles sobre el trabajo que nosotros estamos haciendo desde la plataforma Cuba Decide. Pero antes, y agradeciendo la revista Herencia, quería contarles un poco sobre un par de artículos que ustedes van a poder ver en esta revista. El primero lo escribió mi padre en el año 2011, un poco más de un año antes de ser asesinado por el régimen cubano. El segundo es simplemente un comentario mío, unas notas a ese artículo. Nosotros estamos en este momento, durante estos meses, en lo que hemos llamado la jornada Paya Vive, que es simplemente unos meses entre el aniversario del cumpleaños de mi papá, que fue el pasado 28 de febrero, 29, porque este año no es bisiesto, hasta el próximo 22 de julio. El próximo 22 de julio marcará 10 años de que mi padre y un gran amigo, Harold Cepero, tenía 32 años en ese momento, fueran asesinados en una carretera cubana entre Camagüey y Bayamo. También hoy, a las 8 de la noche, y me disculpan la digresión, se va a estar publicando por primera vez en vivo por el canal de YouTube de Cuba Decide. Los que puedan a esa hora estar conectados, entrar a la plataforma de YouTube y poner las letras Cuba Decide, van a poder ver la transmisión en vivo de un documental corto que dura 10-11 minutos, no más, y relata todos los hechos conocidos y comprobados sobre el asesinato de mi padre y de Harold Cepero. Relata todos los hechos que las organizaciones internacionales han podido recopilar y que han reportado. Les repito, eso pasa hoy a las 8 de la noche en el preludio del 20 de mayo. Vamos a estar haciendo público para todos ese documental. Está en inglés y en español, así que también les pido que lo compartan con sus amigos, si es posible. Y bueno, entrando en un poco en materia, hace unos días también nosotros conmemoramos el 20 aniversario del Proyecto Varela. Y yo quiero hablarles rápidamente del Proyecto Varela porque van a encontrar referencias a Proyecto Varela en el artículo de mi papá aquí en la revista Herencia. Como probablemente todos ustedes saben, el Proyecto Varela es la iniciativa legal, organizada, masiva, o al menos más masiva, de la sociedad y la oposición al castrismo dentro de la isla en la historia de estos 63 años de dictadura. Y es una iniciativa legal que tenía en cuenta un artículo que quedaba en la Constitución comunista, que venía de la Constitución del 40. Quedaban muy pocos de esos artículos, pero uno de ellos decía que, bueno, que los cubanos podían tener iniciativa legal si la acompañaban con 10.000 firmas. Y si la acompañaban con 10.000 firmas, era obligatorio para el Congreso, para el Parlamento, discutir esa ley. Mi padre, junto a muchos valientes, hace un poco más de 20 años, se dieron a la tarea de recoger esas firmas en un momento donde no había ni celulares en Cuba. Perdón, en un momento donde tener un celular en Cuba era un delito. Se dieron a la tarea de recoger miles de firmas y las recogieron. Decenas de miles de cubanos firmaron su nombre, su dirección y su número de identidad en un papel que sabían iba a terminar en manos de la seguridad del Estado, pero de esta manera hacían una exigencia legal para que cambiara la ley y se garantizaran sus derechos, ¿no? Libertad de expresión, asociación, la posibilidad de tener negocios, amnistía para los presos políticos y una nueva ley electoral. O sea, el Proyecto Varela tenía la semilla del cambio de sistema radical, ¿no? Por supuesto, el asunto de utilizar el texto de la Constitución era simplemente aprovechar la grieta que se daba, ¿no? Y también
es un llamado a referéndum, ¿no? No se trataba de que, de que los comunistas decidieran, sino que decidiera el pueblo cubano. ¿Qué se le pregunta ahora? Al pueblo en las urnas. Por supuesto, esto nunca pasó. No esperaba a mi padre que pasara, no creo que esperara a nadie que pasara. Lo que esperaban es que, y lo que hicieron y lo que se intentó, fue que la campaña y la presión de desobediencia civil fuera tan grande que el régimen no pudiera ignorar la voluntad del pueblo cubano de cambio de cambio de sistema. Lo que vino fue una gran ola represiva. Ustedes recordarán los 75 presos del año 2003, la mayoría de ellos líderes del proyecto Varela. Y entonces Fidel lo que hizo fue violar su propia constitución para ignorar esta petición legal de decenas de miles de cubanos. Al menos 35.000 firmas están entregadas. Unos años después, en el año 2011, mi padre escribe este documento que ustedes van a leer. Y básicamente lo que él plantea es, ok, los comunistas se han comportado como los totalitarios que son, han violado su propia ley, han violado la expresión de la voluntad popular que pide un cambio de sistema, que exige un cambio de sistema, están violando todas las leyes internacionales, inventan masivamente recogidas de firmas, lo único que no hacen es someterse en las urnas a la voluntad del pueblo, ¿no? Y por eso es que él saca la idea en ese momento: vamos directamente a un plebiscito y preguntémosle al pueblo cubano qué es lo que quiere. Esa es la idea que nosotros recogemos en la iniciativa Ciudadana Cuba Decide, ¿no? Que básicamente es una plataforma que tiene como, digamos, herramienta democrática la realización de un plebiscito. No porque le estemos pidiendo a la dictadura que haga un plebiscito, sino porque creemos que los cubanos debemos decidir nuestro futuro, y es una herramienta que internacionalmente se reconoce, ¿no? En el momento en que el cambio sea posible, debe ser posible a través de las urnas, ¿no? Y por supuesto todo el aparato legal, todo el aparato constitucional del comunismo tiene que quedar invalidado para poder empezar un proceso de transición como lo narró María, y no como ellos pretenden, de cambio fraude, donde ellos mismos tomen las decisiones y se queden como los oligarcas que ellas son, que en el poder, volviendo a burlarse del pueblo cubano. ¿Pero qué es Cuba Decide? Cuba Decide es una iniciativa ciudadana para cambiar el sistema. Ya hablamos de la estrategia, digamos, de la herramienta democrática, ¿no? Esa que ocurre en el momento en que, de hecho, el pueblo pueda decidir. Pero al final del día nos estamos enfrentando a un totalitarismo criminal que tiene las armas y que es capaz de usarlas, ¿no? Con esa realidad, lo único que se nos ocurre que podemos hacer es intentar crear la presión necesaria para que esos que están en el poder tengan que someterse a lo que el pueblo quiere, ¿no? Ahí muchas maneras en las que se puede crear esa presión. Se puede crear con las armas, nosotros no las tenemos, no las utilizamos. Se puede crear quizás con mucho dinero también, no lo tenemos. Lo único que nosotros tenemos son, bueno, es básicamente nuestros propios cuerpos. Por tanto, la estrategia de Cuba Decide tiene tres patas. La primera es la movilización de los cubanos dentro de la isla, ¿no? La desobediencia civil, la lucha pacífica no violenta, lo que vimos pasar el 11 de julio, que muchos pensaban que no era posible, es posible. Los cubanos queremos cambiar el sistema y los que más quieren cambiar el sistema están dentro de Cuba. La segunda, la diáspora cubana, ¿no? Depende de todos los cubanos, los que viven dentro y los que viven fuera. Y los que viven fuera también tienen un rol, también tenemos un rol. Un rol de apoyo a los que están adentro, un rol de reclamo de los derechos y un rol de presión a quienes los que están afuera pueden presionar, que son a los gobiernos de los países donde viven. Por ejemplo, a la Administración de Estados Unidos, por ejemplo, a la Unión Europea, por ejemplo, a la OEA. ¿A ustedes se les ocurre? A esa gente hay que presionar para que hagan lo que tienen que hacer en favor de esa demanda de cambio del pueblo cubano. Y la tercera pata es obvia, ¿no? Son esas instituciones y esos organismos que hay que movilizar. Nos parece que si podemos coordinar toda esa presión
dentro al mismo tiempo que hay acciones fuera, bueno, tenemos una oportunidad de que esos, ¿qué? 10 familias que están tomando las decisiones en Cuba, eso es mucho probablemente, que además tienen intereses comerciales, que además tienen intereses financieros, que además tienen intereses familiares, que tienen cuentas en Suiza y en Panamá, y niños paseando en Turquía, y sobrinos de vacaciones en los Alpes. Bueno, todos esos intereses se pueden afectar, sobre todo se pueden afectar por la comunidad internacional, mientras dentro de la isla la gente continúa reclamando el cambio a un costo enorme. Por tanto, hay que apurarse fuera, ¿no? Esa es básicamente nuestra estrategia, y yo creo que es la estrategia que compartimos con muchos otros dentro de la oposición y la sociedad civil cubana. Muchos de ellos forman parte de la iniciativa. La iniciativa no es una organización, no es un partido político, no somos una entidad jurídica. Hay entidades jurídicas como la Fundación para la Democracia Panamericana que apoyan la iniciativa, como hay también otras organizaciones, ¿no? Como un PACU dentro de la isla, como líderes religiosos, como personas que no pertenecen a ninguna organización, pero que igual quieren el cambio de sistema y están de acuerdo con la estrategia y forman parte de esta gran plataforma por el cambio de sistema. Hay un momento de cambio de paradigma en nuestro país, y eso pasó el 11 de julio del año pasado, cuando cientos de miles de cubanos salieron a la calle a reclamar con estas palabras el cambio de sistema. Escuchen los videos, escuchen a la gente, a los miles de cubanos que estaban en la Plaza Central en Holguín gritando cambio de sistema, patria y vida, libertad, todos lo oímos. En lo que ha sido la manifestación pacífica más grande, no de estos 63 años, más grande de la historia de Cuba. Hay muchas personas que han dicho que fue espontáneo. Nosotros creemos que fue orgánico. Cosas como esa necesitan mucha organización. Y trabajar en esa organización requiere de mucho esfuerzo, y esa es una invitación que le hacemos a todos. Por supuesto, la respuesta del régimen fue violencia, es represión. La represión que se está viviendo en estos momentos es máxima dentro de la isla, pero eso era lo que iban a hacer. Siempre hemos sabido que es eso lo que van a hacer. No estamos esperando un gesto de buena voluntad de la dictadura. Lo que estamos esperando es que no les quede otro remedio que someterse a la voluntad de la gente. Y para eso hay que seguir presionando, como no se presionó el 11 de julio del año pasado, ¿no? Presionaron los cubanos en la isla. Presionamos muchos en la calle, en la comunidad internacional. Pero los gobiernos e instituciones que tienen el poder de ejercer una amenaza creíble sobre el régimen cubano, no lo hicieron. El esfuerzo es porque tengan que hacerlo. El esfuerzo es para que la próxima vez que salgan los cubanos a la calle, que por cierto, en este momento hay más protestas masivas mensuales que las que había en junio del año pasado. Eso está pasando en nuestro país en este momento. Es decir, no es verdad que se acabó la resistencia en Cuba. Los cubanos siguen protestando, los cubanos siguen en rebelión contra ese régimen del terror, y es terror lo que se está viviendo en Cuba en este momento, pero por supuesto hay un Estado con todo su poder y todos sus recursos y todas sus armas contra la gente, con lo cual esa gente necesita apoyo, esa gente necesita ayuda. Hay más de 1.200 presos políticos en este momento. Algunos de los fundadores de Cuba Decide están en prisión en este momento, como Félix Navarro. También fue líder del Proyecto Varela. Está condenado a 9 años de prisión por ir a defender a los muchachos que habían desaparecido la noche, el día anterior en las protestas del 11 de julio. O su hija, Saylí Navarro, que tiene 1 año más que yo y está condenada a 8 años. Está en una prisión de mujeres en este momento.
por acompañar a su padre a la estación de policía. Estamos hablando de al menos 1.200 cubanos en prisión. Hacía décadas que no había tantos prisioneros políticos en Cuba. Hay más prisioneros políticos en Cuba que en el resto del continente, todos sumados, incluyendo Nicaragua, incluyendo Venezuela, incluyendo Bolivia. Los sumamos a todos, no llegan a la cantidad de presos políticos que hay en Cuba en este momento. Eso solamente puede ser un indicativo de que la resistencia está muy viva dentro de la isla y que, por tanto, los que estamos afuera tenemos una tarea y una tarea que es cada vez más urgente. Quiero contarles un par de iniciativas llevadas a cabo en la diáspora, algunas de ellas, las dos en realidad, también con participación de las organizaciones y la sociedad civil dentro de la isla. La primera se llama Pasos de Cambio. ¿Qué cosa es Pasos de Cambio? Bueno, cuando ustedes tengan tiempo, se pueden meter en la computadora y poner pasosdecambio.com en el buscador de Google y van a encontrar una plataforma que básicamente pone en común las iniciativas de la sociedad civil. ¿Qué hicimos? Es muy difícil ponernos de acuerdo, ¿verdad? Entre cubanos es difícil ponernos de acuerdo. Pero al final del día, la mayoría de nosotros tiene, en primer lugar, un mismo objetivo, que es la libertad de Cuba. Y en segundo lugar, visiones que coinciden o tienen grandes áreas de solapamiento. Y en el año 2019, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, entre ellos el Directorio Democrático, Bea Germán aquí, él estuvo con nosotros en el año 2019, cuando lanzamos Pasos de Cambio, ratificando la mayoría de nosotros el Acuerdo por la Democracia, que como ustedes saben es un documento de los 90 que básicamente define presupuestos mínimos que deben tener lugar durante la transición democrática cubana. En eso, como casi todos estamos de acuerdo, todos firmamos o ratificamos, ¿no? Y ese espacio nos sirve entonces para pedirle a todos los firmantes que manden sus iniciativas, sus propuestas, sus acciones, qué es lo que están haciendo en función de esa libertad de Cuba en áreas específicas. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo para influir ante la administración de los Estados Unidos? ¿Qué estamos haciendo para influir ante la Unión Europea? ¿Qué estamos haciendo para influir ante la OEA? ¿Qué se está haciendo dentro de la isla? Yo les propongo a todos que vayan y revisen las propuestas. Ustedes van a poder leer una por una. Se pone todo en común. No es como que, bueno, vamos a decidir qué de esto es lo que está bien y qué es lo que está mal. Están todas las propuestas ahí. Lo que sí hay al principio es un resumen de las propuestas más repetidas. Y no hay sorpresas. Nos repetimos muchísimo. Muchos estamos haciendo lo mismo y trabajando por lo mismo. ¿De qué ha servido Pasos de Cambio? Para coordinar esos esfuerzos, ¿no? La mayoría de los cubanos que han mandado propuestas y de las organizaciones que han mandado propuestas a la administración están pidiendo sanciones contra los criminales que están en el poder, sanciones contra los jueces y los fiscales que están mandando a los niños a prisión por gritar libertad en la calle. Están pidiendo que la administración tome una posición más activa, que denuncie la ilegitimidad del régimen cubano, la ilegitimidad de Díaz-Canel, que lidere una coalición internacional para ayudar al pueblo cubano a recuperar su soberanía. Son propuestas que se repiten y por tanto nos ha servido para que esta puesta en común se convierta en un ambiente de coordinación de las organizaciones fuera. Lo mismo si van a Europa, no solamente se repiten las propuestas, sino que es el momento donde se encuentran campañas en las que las organizaciones pueden colaborar. Por ejemplo, muchas de las organizaciones que escribieron desde Europa están muy preocupadas por las empresas españolas, francesas, italianas que hacen negocios en Cuba. En ese espacio ha surgido una campaña de boicot a esas empresas que están haciendo diversas organizaciones desde Europa que trabajan por separado y que se encuentran en ese ejercicio. Así que los invito a todos a ver Pasos de Cambio, a participar de Pasos de Cambio. La segunda iniciativa de las que le quiero hablar es el Foro Parlamentario Transatlántico por una Cuba Libre. ¿Qué es? Es una coalición de legisladores de la Unión Europea, de legisladores de parlamentos nacionales, Lituania, España, Suiza, Suecia,
Estados Unidos, Canadá, Bolivia, Colombia, ambos lados del Atlántico, por una Cuba libre. Este esfuerzo lo iniciamos en noviembre del año pasado. Los invito también a poner foro parlamentario transatlántico. Si está muy largo, vayan a Cuba Decide en el menú, repito, cubadecide.org o cubadecide.com, en el menú va a haber un botón que los puede llevar al foro parlamentario transatlántico. Ahí pueden ver todos los participantes, por supuesto, los congresistas cubanoamericanos en el Senado, en el Congreso de Estados Unidos, pero también gente muy interesante como senadores canadienses que en estos 6 meses que tenemos de trabajo del foro ya han introducido al menos 2 mociones, una en el Senado y otra en el Congreso, nada más y nada menos que para que Trudeau denuncie la ilegitimidad del régimen cubano. ¿Trudeau lo va a hacer? No. ¿Es importante que se discuta en Canadá? Sí, es importante que se discuta en Canadá. Es importante que los canadienses, que son el primero o el segundo socio turístico de Cuba, se enteren de la realidad de los cubanos. Eso está pasando en los últimos 6 meses en la política canadiense, como está pasando también en América Latina. Creo que estoy hablando mucho ya, pero no quiero cerrar sin mencionar un par de cosas, ¿no? La primera, me imagino como un elefante en la sala, que es lo último que hizo Estados Unidos, las últimas medidas anunciadas por la administración, donde uno podría encontrar algún efecto positivo para el pueblo cubano, por ejemplo, en reinstalar el programa de reunificación familiar. No creo que haya opiniones en contra de eso. El resto de las medidas, en su mayoría, están en la agenda del régimen cubano y benefician primariamente al régimen cubano, con lo cual uno no puede más que pensar que las personas que están tomando estas decisiones dentro de la administración Biden son profundamente incompetentes. Eso es lo más indulgente que se puede decir, ¿no? Que hay una incompetencia para lidiar con los agentes del G2 cubano con los que conversan en la embajada todos los días. Lo contrario sería que están colaborando con la agenda del régimen cubano, ¿no? Son las dos lecturas que yo le puedo dar en un momento donde hay más de 1.200 presos políticos en Cuba. Por lo tanto, hay mucho que hacer para redirigir en la dirección de la solidaridad a la administración, y si no es posible redirigirla, al menos intentar ralentizar un proceso de colaboración con la agenda de la dictadura cubana. Eso nos toca a nosotros, eso lo pueden hacer ustedes que son ciudadanos norteamericanos, por lo menos lo pueden intentar. En fin, quiero terminar aquí solo mencionando 2 o 3 maneras en las que se puede colaborar con la iniciativa. La primera y la más importante de ellas es el voluntariado. Hay muchas cosas que estamos haciendo, como les acabo de contar, hay más de las que les he podido contar. Hace falta mucha gente, hace falta muchos brazos, hace falta muchas bocas, hace falta gente llamando por teléfono, hace falta gente compartiendo información en redes sociales, hace falta movilización dentro y fuera de la isla, ayuda, así que todos están llamados a colaborar. De nuevo, cubadecide.org. También, por supuesto, hace falta recursos. Si ustedes pueden colaborar o conocen a personas que puedan colaborar con la causa, la dirección es la misma, cubadecide.org. Y el esfuerzo es, por supuesto, de presión, ¿no? Entonces, a lo mejor ustedes tienen personas que conocen personas que pueden ayudar. Esos contactos también son importantes. Esas influencias también son importantes. Ustedes, conocen qué pueden hacer, cómo pueden ayudar. Está en las manos de todos nosotros. Así que muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias, Rosa. Fenomenal todo, a las dos, a María y a Rosa María. ¿Hay alguna pregunta? Jorge Sosa, yo creo que estás contento, ¿no? Sí. Ok, porque yo creo que aquí tuviste ciertas... O sea, la nueva era con las ideas y las respuestas que tú habías... estabas preguntando en los últimos días.
Vamos a ver si aprendí a manejar un micrófono. ¿Me oyen o no me oyen? Pégate. ¿Más todavía? Dios mío santísimo. Bueno, hay algo de lo que me gustaría que se mencionara, y es el cambio que ha habido en el Código Penal en Cuba, que se podría percibir, es muy parecido el cambio que ha habido en el Código Penal en Cuba a la vuelta de la rosca que se dio después que se entregaron las primeras 11.020 firmas del proyecto Varela, que se entregaron en mayo y en junio sacaron a la gente a votar para hacer irrevocable el sistema económico, político y social de Cuba, el socialismo. En estos momentos, el Código Penal en Cuba codifica hasta lo más mínimo. Es decir, yo no lo he leído en detalle para buscar si respirar se convierte en pecado o en delito, pero lo han codificado todo. ¿Cómo tú ves, Rosa, tú que estás hablando con tanta gente en el mundo y demás, cómo tú percibes que en momentos en que eso sucede, en que, como tú misma expresas, ustedes mantienen la contabilidad de los presos políticos que hay en Cuba en este momento, que nunca ha sido más alta, y sumados todos los de América Latina no llegan, que en estos momentos se esté usando una estrategia pusilánime, diría yo, de parte de la administración Biden, en momentos en que debería de haber ciertas consecuencias. Por eso simplemente se está repitiendo un viejo modelo que ya se demostró. Primero se demostró en China que las aperturas económicas y esas cosas no llevan a la democracia, porque Tiananmen sucedió 10 años después de la democracia, de la diplomacia del ping-pong. Es decir, eso no es cierto. Eso no es cierto. Primero los derechos, como decía nuestro querido amigo Osvaldo Payá, tu papá. Entonces, ¿cómo tú ves, qué tú entiendes que está sucediendo? ¿Simplemente no les importa? ¿Simplemente hay un plan más allá? ¿Simplemente están tratando de apaciguar cuando ya se demostró con lo que pasó el día 14 de diciembre del año, el 17 de diciembre del año 2014, que eso no funcionó? Inclusive las personas que apoyaron eso en estos momentos, desde Tania Bruguera hasta Coco Fusco, públicamente han dicho: a mí no me hablen más del embargo, háblenme de patria y vida. Entonces, ¿qué ha pasado con nuestra comunicación como comunidad, con nuestra gente? ¿O es que simplemente los poderes, que son los poderes, las estrategias, simplemente lo que pasó el día 11 de julio fue simplemente algo inesperado, para que cogió de sorpresa a todo el mundo, pero ahora en el 17 se retomó lo que se había empezado en el 14, se volvió a retomar? Digamos, ¿cómo se hace algo que se sabe que la represión aumentó? Y es mi gran temor en estos momentos, cuando con un Código Penal que tipifica hasta la respiración prácticamente y te meten en la cárcel por eso, se le den tantas concesiones al régimen. No lo entiendo. Yo tampoco. Yo sí lo entiendo. Yo, bueno, adelante. No, voy a añadir algo. María, off the record. ¿Se puede off the record? You can speak off the record, but we got to tell, this is being transmitted live right now, and it's being uploaded to YouTube. Estamos transmitiendo ahora a través de YouTube, y entonces hay cierta película, hay cierta cosa que la podemos apagar. You want me to turn it off? A discreción de ustedes. Yo, sinceramente, bueno, es que es delicado, porque uno tiene que ser concreto y presentar evidencias, ¿no? Cuando uno observa la política del periodo de Obama, entraron a este país
el gobierno de Obama permitió la entrada de casi 400,000 cubanos en los 8 años. Yo tengo las estadísticas de Yearbook of Immigration Statistics. Eso a la vez que se levantaron casi todas las sanciones de viajes, remesas, ayudas, y a medida que todo el mundo observaba cómo el gobierno seguía cobrando unas tarifas de aduana, de pasaportes, totalmente usureras, de explotación de los cubanos. En ese periodo, igual que en este, las leyes de Cuba, cualquier modificación que ha habido, cualquier lineamiento, cualquier cosa que han sacado, ninguno ha empoderado a los cubanos con mayores derechos. Ninguno. Se mantiene el sistema de leyes estalinista que hay en Cuba. Entonces, ahora vemos, y yo tengo entrevistado personas que desde el año pasado han estado entrando por la frontera. No questions asked. Pasaporte cubano, así, dale. A pesar de que, supuestamente, Obama había pasado una orden ejecutiva 10 días antes de irse que había suspendido la entrada automática de cubanos por lo que se conocía como dry foot. Curiosamente, los cubanos que están entrando por el mar son devueltos. Cuba los recibe. Los cubanos que están entrando por la frontera, no. ¿Por qué? Porque un éxodo marítimo probablemente tiene muchísima más cobertura mediática. Es más dramático, quizás hay más muertos, porque por la frontera sí está muriendo gente y nosotros documentamos el año pasado varias decenas, ¿no? Y yo me he estado preguntando todos estos meses qué está pasando aquí, porque he logrado entrevistar a varias personas. ¿Qué pasó después del 11 de julio? Porque esto yo lo identifiqué después del 11 de julio. Ah, las medidas, el relajamiento de las sanciones se detuvo después del 11 de julio. Pero hay fuerzas muy poderosas que están empujando para levantar las sanciones con Cuba, contra Cuba. Y yo me pregunto, esto estaba fríamente calculado. De repente han entrado casi 150,000 cubanos. Ah, pues ahora hay que conversar con Cuba y empezar a levantar sanciones para evitar un éxodo masivo. Qué curioso, ¿no? O sea, no son tan imbéciles o incompetentes, no lo son, porque ahí hay gente muy preparada y sabemos quiénes son. Entonces, ¿qué? Entonces, mi conclusión, no tengo la evidencia, pero es demasiado sospechoso, porque a partir del gobierno de Obama, la diáspora ya no es exilio, es diáspora, porque las personas que entraron a este país con el amparo del Cuban Adjustment Act, que supone, no dice en la letra, que son refugiados que están huyendo de la persecución, regresan a Cuba el año y un día, la mayor parte de ellos. Personas como yo no nos dejan entrar, ¿no? O corren riesgo de prisión, o sabe Dios. Pero la gran mayoría de esos cubanos regresan a Cuba. O sea, no hay persecución, hay una contradicción total ahí. Y entonces, de repente, tenemos el mismo fenómeno. O sea, que hay que garantizar una entrada constante de medios financieros para mantener aquel régimen fracasado y disminuir la presión, ¿vale? Entonces yo no creo que es una casualidad. Solo matizar, o sea, más bien añadir que hay más presiones teniendo lugar que solamente la crisis migratoria. La crisis migratoria está totalmente creada por los Castro, pero no porque, bueno, lo sepamos, sino porque el momento de la detonación, digamos, ocurrió el 22 de noviembre del año pasado, justo una semana después de la famosa gran manifestación que iba a ocurrir en Cuba y que no ocurrió porque militarizaron el país de una punta a la otra. Una semana después, lo segundo que hicieron los Castro fue decirle a Daniel Ortega que quitara la restricción de visa. Esta es la segunda vez que Daniel Ortega colabora con una crisis migratoria en Cuba. La primera fue en el año 2016, no sé si recuerdan, los cubanos varados en la frontera sur de Nicaragua, en Costa Rica, que después el Departamento de Estado terminó volando a todos esos cubanos a Texas.
Ahora Daniel Ortega hizo lo contrario, quitó la restricción de visa, por supuesto, en coordinación con los Castro. Bueno, en los últimos 6 meses han entrado al menos 120.000 cubanos por la frontera sur de los Estados Unidos. Un punto con eso. ¿Qué está pidiendo Estados Unidos a Cuba? Como si tuvieran que hacerlo, está pidiendo deportar a los cubanos. De hecho, ya empezaron las deportaciones que estaban paradas, sobre todo de Balseros. Pero Estados Unidos está pidiendo deportar a los cubanos, por eso es todavía más contradictorio que se esté anunciando esto como una medida para ayudar a la reunificación de las familias cubanas, ¿no? Cuando están intentando botar a los cubanos de aquí, los mismos cubanos que han salido huyendo de allá. El segundo elemento que yo creo que tenemos que tener en cuenta es que hay otros elementos dentro del continente, sobre todo, por ejemplo, el gobierno de Bolivia, el gobierno de México, el CARICOM, que han empezado, han puesto en esteroides la campaña contra la OEA y directamente, yo creo, antagonizando a los Estados Unidos en favor de las dictaduras de la región, ¿no? En favor de Venezuela, Nicaragua y Cuba, pero por supuesto sabemos que eso es una estrategia con el régimen cubano que, bueno, es la madre de todas ellas, ¿no? Al punto que el presidente AMLO no solamente dijo que él no iba a la Cumbre de las Américas si no iba a Cuba, sino que además anunció que se estaba llevando a 500 cubanos de las brigadas médicas, que fueron también explicadas por María, que son básicamente operaciones de trata de personas y de trabajo esclavo moderno, pero lo está haciendo en contra de una gran oposición que tiene dentro de México, no solamente de los partidos de oposición, tiene oposición del Colegio Médico de México, y aún así está asumiendo ese riesgo para llevarse a esos cubanos, ¿no? O sea, para financiar al castrismo. Con lo cual, las dinámicas de presión sobre la administración de los Estados Unidos son grandes de parte de la dictadura cubana, y es, en mi opinión, incluso si lo vemos desde una perspectiva no cubana, ¿no?, desde una perspectiva intentando estar no sesgados, es muy vergonzoso para el gobierno de este país que esté tomando decisiones de política exterior basado en los chantajes de la dictadura cubana y de personajes como AMLO de México. Jorge, bueno, tú tienes una voz grande, pero de todas maneras, para tenerlo grabado. Absolutamente. Y prometo que es el último comercial. Este viernes, 20 de mayo, están todos invitados a ir a un concierto que están organizando precisamente jóvenes cubanoamericanos, específicamente las muchachas del colectivo Abre Camino Collective. Ellas son guionistas y directoras de cine y de teatro cubanoamericanas, son por ejemplo las realizadoras de la obra Amparo, a lo mejor ustedes la conocen, que contaba la historia de la familia de Chavala de La Habana Club. Ellas junto con otros jóvenes cubanoamericanos, que son los que están llevando adelante la cervecería La Tropical en Wynwood, han realizado un gran esfuerzo para organizar un concierto que está reuniendo a artistas cubanos que acaban de salir de la isla, como el Funky, ganador de 2 Grammys por Patria y Vida, junto con artistas jóvenes cubanoamericanos y también, bueno, leyendas de este exilio. Y todo eso va a pasar este viernes a las 8 de la noche en la cervecería La Tropical. Tienen ahí un escenario bien grande, es un ambiente muy lindo, en el que precisamente eso es lo que se está potenciando, ¿no? Igual, después del 11 de julio, yo tengo que decir que la participación
sobre todo de los jóvenes cubanoamericanos, ha aumentado muchísimo. Dentro de Cuba Decide, nosotros nos nutrimos mucho de las iniciativas que son, digamos, grassroots, no solamente dentro de la isla, sino también aquí, ¿no? Y estos pequeños negocios que están ahora en las manos de la nueva generación de cubanos que nació en Estados Unidos, muchos de ellos están colaborando, ¿no? Un ejemplo de eso es lo que va a pasar este 20 de mayo, y hay que decir que también sus voces son muy importantes, no solamente porque hay un mensaje de hey, cubanos, no están solos, estamos con ustedes, que es muy importante que entre a la isla y que entren las voces de esa generación de cubanos que nació en este país, sino también porque son ciudadanos norteamericanos con un poder en cada una de las áreas en las que están, ya sea el arte, ya sea el mundo empresarial o la política, y nosotros en Cuba Decide estamos muy felices de contar con ellos, pero también estamos todo el tiempo con las puertas abiertas a los que quieran llegar. Mira, esa pregunta es muy importante, porque bueno, los esfuerzos que está haciendo Rosa y otra gente son muy loables y necesarios. Archivo Cuba es una institución de educación, o sea, no es un proyecto político per se, que es distinto, ¿no? La forma en que nosotros llegamos a jóvenes, viejos, de todo tipo, es mediante nuestras publicaciones y la información que nosotros damos. Y a veces nos llaman estudiantes que están haciendo tesis de grados. Y es muy importante eso. Algunos son cubanoamericanos, hijos de cubanos, como mis hijos que fueron a universidades americanas, que no son de Miami, que son, digamos, ya son gringos en realidad. Algunos no hablan ni español. Y es muy importante llegar a ese mundo, porque el mundo académico de este país, y vamos a decir del mundo entero, Europa, está minado por la izquierda. Y está el tema Cuba, se ve desde la óptica del gobierno cubano. Y es muy fácil desmontar eso con hechos y trabajos académicos que compitan a ese nivel, ¿me entiendes? Pero bueno, para eso no hay casi recursos. Yo les decía, les daba el ejemplo, por ejemplo, de esta organización MEDI que se dedica al tema médico nada más. Hay cantidad de esfuerzos de dinero muy fuerte, de Ford Foundation, de más, para promover todo tipo de intercambios académicos y culturales que busquen el fin del embargo, que busquen programas con Cuba, ese tipo de cosas. Normalizar a la dictadura. Eso está el mundo académico totalmente minado. Y bueno, yo estoy hablando específicamente de los hijos de cubanos que están en ese mundo, que conocen la historia de Cuba desde el punto de vista de sus padres, como mis hijos que me dicen que se fajan a cada rato cuando ven las camisetas del Che Guevara y le dicen, pero no te das cuenta que es un asesino, ¿no? A los compañeros que no saben. Es importante llegar a ese mundo. ¿Cómo hacerlo? Es difícil, ¿no? Requiere recursos, pero requiere de primera reconocer el problema y segundo intención. Hay algunos profesores, por ejemplo, Carlos Eire, que está en Yale University. Hay otros, ¿no?, que yo conozco la historia de ellos, que están en un ambiente hostil para hablar el tema de Cuba. Carlos Eire enseña sobre teología y religión. Él escribe para Babalu Blog, ¿no? Pero conocen esa situación desde adentro. Es muy importante llegar a esos jóvenes que están en las universidades americanas para que lleven la idea de Cuba a la realidad. O sea, eso, un ángulo distinto quizás a la pregunta. Empezamos a considerar llegar a los high schools, la pregunta se llevó a cabo, pero esos son proyectos que se pueden considerar y tratar de empezar con una seminar que empiece en un lugar y en los grupos high schools aquí. Sería magnífico.
Lo nombro presidente de la nueva iniciativa. ¿Le parece? Lo nombro presidente de la nueva iniciativa. Es muy importante. Yo sueño con producir una guía de Cuba 101, ¿no? O Cuba for Dummies. Porque es que no llega esa información. Hace unos años, y yo estuve presente en el primer encuentro que se realizó del grupo Raíces de Esperanza, que se hizo en Harvard en el año 2002. Desafortunadamente, yo pienso que ese esfuerzo tal vez empezó con esa intención y derivó en un grupo que lo que hizo fue, digamos, presionar para la normalización de relaciones y tenía una agenda política. Pero hicieron varios encuentros donde se juntaban con jóvenes cubanoamericanos en distintas universidades y fue sumamente exitoso. Vino mucha gente, iban muchos, tenían mucho entusiasmo. Yo conocí a algunos de esos jóvenes. Lamentablemente, ya le digo, una vez se abrieron las relaciones con Obama, pues ya el grupo como que se desinfló. Y bueno, ahora supongo que volverá a coger vuelo. Pero un esfuerzo como ese me parece sumamente importante y necesario. Hay esfuerzos. No a la escala de Raíces. Raíces fue muy grande en su momento. Pero estoy feliz de ponerlo en contacto, si quiere, por ejemplo, con los jóvenes cubanoamericanos en Harvard o los jóvenes cubanoamericanos en Boston College y en otras universidades. Ellos colaboran con nosotros en unas jornadas virtuales que ellos mismos llamaron Cafecito Party, donde se reúnen durante una noche con la excusa de tomarse un café cada uno en su dorm, y lo utilizan, por ejemplo, para hacer llamadas a congresistas o para hacer un seminario sobre el último foro transatlántico. Eso está teniendo lugar. Si quiere que lo pongamos en contacto, estoy feliz de hacerlo, y por supuesto es un esfuerzo que quisiéramos ver crecer, ¿no? Pero lo que noto, si se quiere, es que hay demanda, ¿no? Que están interesados. Es un momentum que hay que seguir construyendo. No lo conocía. Quizás he oído alguna cosa, pero eso es muy bueno. Creo que es bueno fomentarlo. Muy bueno. Bueno, muchísimas gracias.